Buenas noches, amigos. Reciban todos y cada uno de ustedes un cordial saludo de parte de Sandra Liliana Yaya Ulises, ingeniera de sistemas, administradora del portal educativo www.infoyayate.teca. Con ustedes aquí conduciendo esta cápsula de video número 006, perteneciente a este proyecto que estamos siguiendo llamado Proyecto Establecimiento Comercial. Desde la cápsula video 005 empezamos la función de crear una base de datos con el nombre Video Hindi Movies, al cual ya le construí el logo en CorelDRAW, y vamos aquí a mirar rápidamente cómo convertimos este logo, que es un logo pequeño, de un tamaño de 100x100 píxeles, no más. Lo vamos a convertir en un icono para adecuarlo a nuestra base de datos, y vamos inmediatamente a incorporar ya de una vez el formulario que habíamos montado. Ingreso usuarios en el video 005. Empecemos pues. Vamos entonces primeramente a tomar acá ruta hacia el navegador de Google, y una web que vamos a establecer para poder hacer este proceso se llama así: http://imagen.onlinerayacover.com/convertir-a-ico. Esta es la web que oficialmente permite convertir archivos multimedia en línea gratis y rápido. No se requiere instalación de software. ¿Y qué es lo que vamos a hacer aquí? Convertir una imagen JPG al formato ICO, donde el formato ICO simplemente es una extensión que permite tomarse como lectura oficial en Microsoft Access 2013, para que cada vez que nosotros abramos un formulario, de una vez ya quede impreso ese icono, y cuando trabajamos un reporte, igualmente. ¿De acuerdo? Entonces, procedamos inmediatamente. Vamos aquí en esta web a tomar el ítem seleccionar archivo. Una vez que tomamos aquí el archivo, vamos a abrir nuestro espacio. Vamos aquí a tomar la ruta, aquí 2015, documentos 2015, clientes, y vamos aquí donde dice proyecto establecimiento comercial, ahí donde dice imágenes, vamos a cargarlo, y aquí ya tenemos el loguito ya fabricado. Entonces, este logo fabricado es un JPG, es un archivo pequeñito, de solo una dimensión de 96x96 píxeles, muy pequeño. Entonces lo vamos a abrir, y aquí una vez abierto, entonces abajo donde dice convertir archivo, lo vamos a convertir en un archivo con la extensión ICO. Ahí está trabajando, ya, y de inmediato ahorita nos lanza una pantalla para indicarnos dónde tenemos que guardarlo. Ahí está, listo, se abre aquí. Ahí está, el archivo dice icon file, ¿no? Entonces aquí, directamente aquí en imágenes, ahí lo vamos a guardar. Ahí en este espacio, usted ya puede guardarlo de cero. Guardar, perfecto. Entonces ya, el archivito ya está guardado. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos simplemente aquí a minimizar este navegador. Vamos a abrir nuestra base de datos donde estamos trabajando oficialmente. Aquí voy a abrirlo. Documentos 2015, clientes, ya. Proyecto establecimiento comercial. Aquí tengo video, Hindi Movies. Ahí lo voy a abrir. Voy a abrir la base de datos. Y aquí de inmediato lo que voy a hacer es rápidamente meterme aquí en el botón de archivo. Me voy a ir aquí a la orden opciones. Me voy a ir aquí donde dice base de datos actual, y aquí donde dice título de la aplicación, entonces aquí le voy a poner aplicativo, voy a ponerle aquí aplicativo Video Hindi Movies, ¿ok? Donde dice icono de la aplicación, aquí en el botón examinar hago un clic y voy a buscar el archivo. ¿Listo? Voy a buscarlo acá. Una vez que lo tengamos, entonces lo vamos a cargar, ahí lo tengo, y aceptar. Bueno, ahí está el archivo ya.
Dice, usar como icono de formulario de informe. Perfecto, ahí que lo marque. Mostrar formulario, por ahora dice que ninguno, pero yo voy a abrir y tengo solamente uno que dice acá, ingreso usuario, lo voy a cargar. Esto es para que quede la base de datos facultada, para que cada vez que se abra siempre cargue ese formulario. Bien, no le vamos a hacer por ahora nada más aquí, le vamos a decirle aceptar y listo. Le decimos aquí clic en aceptar y de inmediato lo que vamos a hacer ahora es simplemente cerrar acá y volver a cargar. Al momento de volver a entrar a nuestra aplicación, ya tenemos que encontrarnos con que aquí tiene el dibujito, ahí se puede apreciar, ahí está. Tenemos el icono, acá también lo tenemos. Y ya aquí lo que tenemos que hacer es editar este formulario y prácticamente este video será para centrarnos en explicar esa parte, en explicar cómo es que funciona este formulario, cómo se encuentra compuesto, agregar aquí unas pequeñas cosas, etcétera. Entonces, empecemos pues. Primeramente, el formulario es un objeto que nos permite cargar objetos que son etiqueta, cuadro de texto, botones, que podrían ser botones para navegar, botones para el registro, botones para el formulario, botones para el informe o para otro uso, ya bien sea para salir de la aplicación. Cuando nosotros cargamos el formulario como tal, el formulario siempre trae inscrito un nombre que es el que uno le coloca para distinguirlo entre todos los objetos que existen en esa base de datos. El formulario puede ser fabricado tomando en uso una tabla o tomando en uso una consulta de selección. Puede ser también construido sin tener en cuenta ninguno de estos objetos, ni la consulta ni la tabla, ¿sí? Como en este caso, este está amarrando una tabla, y esa tabla ¿cuál es? Bitácora. Bitácora quiere decir que cuando nosotros estamos aquí trabajando, estos datos de la fecha y la hora serán consignados en la tabla bitácora. Y cuando nosotros hablamos aquí usuario, él va a cargar acá el acceso y nos permitirá ver los dos estados, el administrador y el usuario. Y cuando carguemos la contraseña, nos va a permitir tomar lectura de esta tabla que se llama usuarios, donde está el login y el password. Y estos otros dos botones que aquí ahora no se ven bien, nos van a permitir cargar el evento, que es en este caso abrir el formulario, para remitirnos a algo importante o simplemente para salir de la aplicación. Como aún no teníamos otro formulario construido, que es como el formulario principal, no lo tenemos aún, entonces todavía no podemos, este botón que se encuentra acá no lo podemos aún cargar porque no existe eso. Bueno, pero podemos mirar algunas partes del formulario que ya están presentes, pero podemos cambiar los colores de este formulario. Entonces, estos colores de formulario están definidos en verdes, pero como ustedes se dan cuenta, nuestro logo tiene unos colores oficiales que son el azul y el naranja. Destiné poner este color del naranja y el azul por lo siguiente. El azul representa como la sabiduría, el conocimiento, y el naranja representa la felicidad que nos causa cuando vemos una película, ¿no? Cualquier tipo de película. Entonces, esos dos colores nos van a acompañar todo el tiempo, el color naranja y el color azul, ¿de acuerdo? Para que siempre trabajemos así. Bueno, entonces vamos a empezar por aprender cómo editar el formulario que tenemos acá. Ingreso usuario. Clic derecho. Tenemos 6 elementos presentes en esta lista que son guardar, cerrar, cerrar todo, vista formulario como actualmente lo estamos viendo, vista presentación que solamente muestra pero no hay ingreso de datos, vista diseño que es cuando queremos jugar un poquito con la estructura del formulario, es decir, editar para cambiar objetos allí, moverlos, agrandarlos, acortarlos, ponerlos un poco más altos, más cortos, alinearlos, ponerle color a las diferentes partes del formulario, punto. Entonces vamos a hablar del diseño en especial. Vamos a hacer aquí un clic
en vista diseño con el botón izquierdo. Y entonces acá tenemos lo siguiente. Este formulario tiene varias partes. Como ustedes se dan cuenta, tiene el encabezado del formulario, el detalle, y más abajito tiene el pie del formulario. Está la hora activos, el encabezado del formulario y el detalle. En el encabezado del formulario, como pueden darse en cuenta, tiene presente este dato que dice PAN y control de ingresos usuarios al sujeto alimentario, pero lo vamos a cambiar por otra cosa. Entonces esto sería como el panel de control, o podríamos decirle ficha, o podríamos decirle formulario, o podríamos decirle autenticación ingresos usuarios. Entonces vamos a ponerlo así. Cambiemos estos términos. Aquí, este panel de control, vamos a ponerle la palabra autenticación ingreso usuarios a. Entonces, como vamos a hablar de un aplicativo especial, vamos a poner un nombre especial. Aquí vamos a ponerle de una vez el nombre de nuestra empresa. Entonces, ingreso usuarios a video Hindi movies. ¿Listo? No más. Entonces, los colores oficialmente de este serán aquí por formato. Aquí tenemos herramientas de diseño de formulario. La primera pestaña, la pestaña principal. Y la pestaña principal, llamada herramientas de diseño de formulario, consta de tres elementos importantes, como son el diseño, la pestaña de diseño, la pestaña organizar y la pestaña formato. La pestaña diseño se encuentra compuesta de los paneles vistas, temas, controles, encabezado y pie de página y las herramientas. No tiene nada más. Cuando se trata de organizar, entonces tiene los paneles, tabla, filas y columnas, combinar o dividir, mover, posición, tamaño y orden. Y cuando se trata de formato, tiene selección, tiene fuente, tiene número, fondo, perdón, formato de controles y no más. Entonces, estos son los elementos, pero adicionalmente puede tener también inicio, crear esto cuando quiere uno trabajar de una manera secundaria, ¿sí? Bueno, entonces aquí necesitamos en la parte del encabezado de formulario cambiarle un color a esto. Entonces vamos a pensar en un color. Por formato, tenemos un botón aquí activo, como pueden darse en cuenta está prendido. Abrimos y encontramos todos los colores aquí pertinentes. Entonces, el color que vamos a usar es este colorcito. Este se llama el color azul marino. ¿Listo? Azul marino. Lo vamos a activar. Ahí está el azul marino. Y este color que tenemos acá lo vamos a poner como en un color blanco, puede ser. ¿Sí? Un color blanco. Entonces, vamos a abrirlo y vamos a poner blanco. Aquí es blanco. Y las letras vamos a dejarlas en color negro, pero vamos a dejarlo más pequeño. Está muy grande. Perdón, le digo a tos. Pero las letras están muy grandes. Vamos entonces a dejarlas un poco más pequeñas. Por ahí de unos 18. Vamos a cerrar este formulario. Epa. Vamos a bajarlo un poquito más. Observen algo importante en este formulario. Si ustedes se dan cuenta, tiene aquí un pequeño botoncito como un cuadrito con una cruz, ¿no es cierto? Cuando usted lo activa, esto quiere decir que tiene aquí como presente un diseño ya establecido. Para poder quitar este dibujito que está acá, usted solamente remita el puntero a organizar. Remita hacia la herramienta que se encuentra en el panel tabla llamada quitar diseño y listo, ya ahí desaparece ya inmediatamente este elemento. Ahora, vamos a cuadrarlo en la cuadrícula. Siempre buscamos que en la cuadrícula quede repartido todo perfecto. ¿Sí ves? Aquí. Que no quede, digamos que no quede así. A veces no se ve bien. Es que quede así. Ahí, listo. Y este que quede un poco más corrido a la izquierda. Perfecto. Ahora lo que vamos a hacer es incorporar nuestro logo oficial. Entonces, recuerden que tenemos un logo que es el icono y otro logo es la JPG. Entonces vamos a activar el JPG. Entonces por diseño,
por donde dice acá, este elemento que dice acá, con controles, acá dice imagen, ahí tocó, y acá en imagen, entonces simplemente clic al abrir, entonces voy a buscar la imagen oficial de esta aplicación. Ahí, listo, ahí tengo mi archivito, ahí dice JPG, ahí está, entonces aceptar y ahí está. Se dio cuenta que llegó el modelo pequeñito, ¿sí? ¿Esto por qué debe ser así? Es que a veces, si nosotros no tenemos cuidado, a veces cargamos imágenes muy grandes. Hay imágenes que pueden tener 1200x768, que son muy grandes, eso cubre toda la pantalla. Entonces, ¿qué pasa? Se nos agrandan todos los espacios. Entonces, yo les recomiendo que cuando ustedes vayan a crear un logo, por favor, manejen una medida pequeña. Si no saben en centímetros, manejen los píxeles. 100%, es la medida más pequeña que hay y bastante cómoda para trabajarlo, así que no van a tener ustedes a futuro ese problema de que se les extendió la imagen tanto que cubrió prácticamente toda el área. Entonces, esa es una manera de trabajar. Bueno, vamos a lo siguiente. Esta área que se encuentra aquí establecida está en color verde. Entonces, vamos a tratar de ponerla en un color que en este caso sería un naranja. Vamos a utilizar un color naranja. Entonces, para eso nos vamos a formato. Vamos a irnos exactamente aquí a nuestro dibujito de... se llama relleno, color de fondo, ahí abrimos y buscamos un color naranja. Entonces, si el color naranja que estamos acá no existe nuestro naranja oficial acá, entonces podemos ubicarlo aquí en más colores. O si no, acá también hay un naranja presente, pero este se llama anaranjado énfasis 1, énfasis 2. ¿Sí? Entonces, podríamos usar este naranja, lo podríamos usar y no se ve mal. Como también podríamos usar un naranja más fuerte, como el que está presente acá. Entonces, si queremos algo así como eso, entonces abramos y si no lo encontramos entre toda esta lista de colores, pues nos vamos a remitir a más colores y acá, a través del estándar, vamos a buscar ese color naranja que puede ser este. Este color naranja viene siendo, bueno, aquí no tenemos presente el detalle, pero ahorita vamos a mirar cómo se llama exactamente ese color naranja. Aceptar. Y ahí nos quedó. ¿Cómo se llama ese color naranja? Acá lo podemos apreciar, mira, ahí está. Dice que el número de ese color es el numeral 0033FF, para que lo tengan presente, recuérdenlo. Numeral 0033F, ¿ok? Bueno, entonces vamos ahora aquí, estos botoncitos que están acá, seleccionémoslos y definámoslos en un color azul, como el azul que tenemos acá, este azul, y dejémoslo con el color blanco. Y lo mismo, estos también hacemos la misma historia, pongámosle color azul. Listo, y ahí está ya. Estos botones que están acá, ahorita tienen presente un detalle ahí, entonces vamos a seleccionarlos y le vamos a poner el color azul. Ahí está. Y el color del texto lo vamos a dejar completamente blanco. Blanco completamente y listo, normal. Entonces, como se dan cuenta, ya el formulario como tal, ya le hemos hecho una buena parte. No se preocupen, que cómo se hace este botón y esto, no, porque esto ya es una cosa que ya venía de otra base de datos, solamente era cuestión de cuadrar ahí. Bueno, ahora vamos a arreglar detalles importantes como son, por ejemplo, la parte que dice acá, ingresar al sistema. Cuando yo toco este botón acá, por la pestaña diseño, me voy a remitir a este botón llamado hoja de propiedades y al activarlo me voy a remitir a una pestaña acá. Aquí tengo repartidas 5 pestañas, formato, datos, eventos, otras y todas. Entonces vea absolutamente todas las propiedades de la hoja de propiedades. En formato, todo lo concerniente al formato. En datos, todo lo concerniente a la habilitación de alguna tabla, que en este caso es el... puede ser el origen del registro, el origen del control, el origen de la fila, etcétera, pero como aquí no tenemos actualmente editado ningún elemento, usted simplemente dice habilitado, sí, pero no tiene nada más. En los eventos tenemos aquí una cosa que dice al hacer clic, estos son otros diferentes eventos que se podrían manejar. Entonces aquí donde dice al hacer clic tenemos un evento, dice procedimiento de evento, procedimiento de evento. Cuando dice así quiere decir que estamos trabajando algo como es el código. Cuando yo toco acá estos tres punticos suspensivos que están a la derecha, me llega esta información. Todo esto que tengo acá,
usted lo va a poder obtener ¿cómo? Simplemente me escribe a mi correo electrónico, por favor, o se suscribe en YouTube, en mi canal, por favor, o entra en la web docencial www.infoyayate.teca y en el ítem regístrese, usted se registra, me envía un mensaje, bueno, y ahí usted me puede solicitar que yo le pueda suministrar la base de datos que tiene esta información para que usted también tenga acceso a ella y pueda trabajarlo. ¿Listo? Bueno, entonces, ¿aquí qué tenemos nosotros? Todo lo que tenemos escrito acá, todas estas líneas que se encuentran escritas acá, es netamente código de Visual Basic. Siempre que nosotros estamos hablando de un pequeño programa, comenzamos con la palabra private sub, y acá donde dice CMD, entra, raya, clic. ¿Qué es CMD? Es un botón. Un botón que simplemente se ha activado para que a través de él pueda hacer una operación. ¿Cuál es la operación? Activar una variable que se llama aus contraseña, que está guardada en un campo llamado string, que es una variable alfanumérica. Entonces, acá, cuando empieza a trabajar, va a coordinar manejando una expresión que es el if, es un sí condicional, donde básicamente lo que va a hacer es trabajar un txt login. ¿Qué es el txt login? Es un cuadro de texto. ¿Qué es el cuadro de texto? Simplemente es el cuadro de texto es exactamente eso. Voy a cerrar aquí un momentico y les voy diciendo. Mire, esto que dice acá independiente se llama así. Este que está acá se llama txt login y es un cuadro combinado, ¿sí? Un cuadro combinado. Y este que está acá se llama txt password y es un cuadro de texto, ¿de acuerdo? Esto que está acá es una etiqueta y esto otro es otra etiqueta y esto que está acá se llama CMD entrar. Y este otro también, este se llama comando 30. Este que está acá se llama PC ingreso y este se llama HR ingreso. Donde este es un cuadro de texto y este es otro cuadro de texto. Este es netamente un botón de comando y este otro es un botón de comando. Eso es, así se llaman estos objetos, ¿de acuerdo? Y esto, digamos, aquí en este cuadrito que tengo aquí debajo de este loguito, que es el primer cuadrito que tengo acá a la izquierda, cuando yo lo toco dice acá formulario, ¿listo? Cuando toco acá dice encabezado, cuando toco esto, y esto es un encabezado, aquí este otro es una imagen, y así. Entonces vamos conociendo los detalles del formulario como tal. Bueno, entonces estamos mirando acá esta parte. Este elemento y estábamos mirando acá los eventos y aquí donde dice procedimiento de evento y estábamos cargando estos tres puntitos. Entonces vamos ya entendiendo un poquito la filosofía de cómo es que funciona este programa. Entonces acá dice txtlogin.value. ¿Qué significa eso? Que va a incorporar un valor llamándolo de una manera determinada. Entonces él encontrará que si lo que yo anoto ahí está en blanco, entonces él qué hará. Me saca una caja de diálogo, msgbot, es una caja de diálogo. Está marcada con un título que dice seleccionar un nombre de la lista para poder acceder. O sea, eso sería lo que eventualmente saldría si yo llego a dejar la caja vacía. Pero como no la dejo vacía, entonces, ¿sí? Simplemente va a activar. Entonces, cuando dice me, punto, txtlogin.cfocus. ¿Qué es cfocus? Es enfocar el campo, es enfocar el objeto. Cuando enfoca el objeto es para recibir algo de allí. ¿Qué es ese algo de allí? Voy a volver otra vez acá a cerrar. Entonces, cuando estamos acá, clic derecho, guardar, clic derecho, vista formulario. Resulta que cuando yo abro acá, me salen estas tres cosas: administrador, usuario o usuario 3. Cuando yo estoy abriendo esto, lo que está haciendo es activando el set focus. Cuando yo estoy poniendo esto, está tomando el value. El value es el valor, ¿de acuerdo? Eso es lo que está haciendo ahí. Bueno, ahí vamos. Vuelvo otra vez a la vista de diseño, vuelvo otra vez a mi botón de comando, vuelvo otra vez al evento, vuelvo otra vez al procedimiento de evento y aquí cargo y sigo explicando el detalle. Entonces, una vez que él active, una vez que él tome lo que necesitemos, administrador, usuario 2, usuario 3, entonces lo toma, enseguida va a tomar lectura de otra cosa importante y es el
TXT password. Entonces, aquí también necesita incorporar un valor. ¿Qué pasa si yo no le escribo nada? Dice, entonces, sacará un mensaje, una caja de diálogo, una caja de texto, enunciando como una cajita alerta que diría lo siguiente: introduzca la contraseña del usuario seleccionado. Es como pidiéndole al usuario que por favor se tome la molestia de escribir algún número allá para poderlo validar. Entonces, aquí activa. Cuando dice txt password.cfocus, activa. Es decir, recibe. La información la recibe. Entonces, cuando la recibe, él inmediatamente empezará a validar lo que yo acabo de entrar. Resulta que yo tengo mi tabla en mi tabla de usuarios, yo tengo unas contraseñas. Vamos aquí otra vez a volver a salir. Voy aquí a decirle acá vista formulario. Entonces, acá donde dice usuarios, aquí voy a abrir un momentico y voy a mostrarles a ustedes algo importante. Aquí en el login tengo administrador, usuario 2, usuario 3. Aquí en password tengo los datos de los padres. Es decir, si yo digito en ese cuadro de texto que se llama TXT password, digito 1, 2, 3, 4, valida y me permite ingresar. Pero si yo escribo una cosa diferente, por ejemplo 1, 4, 5, 6, me saca del sistema. Si yo tomo usuario 2 y escribo 1, 2, 3, 4, 5, me permite entrar. Pero si yo tomo y escribo un número diferente, por decir 1, 5, 7, 8, 9, me saca del sistema. ¿De acuerdo? Tengamos siempre presente eso. Por eso está tomando lectura. ¿De acuerdo? Ahora voy a cerrar acá esto. Vuelvo otra vez a mi cuestión. Vuelvo otra vez al diseño. Sigo explicando sobre este botón comando los detalles de este procedimiento de evento. Aquí. Entonces, ya, ha tomado lectura tanto del login como del password. Valida. Entonces, cuando valida, él lo que va a hacer es remitirse a la tabla. ¿Cómo llama la tabla? Usuarios. Usted puede cambiarle el nombre. Usted puede ponerle autenticaciones, por ejemplo. Pero si la tabla se llama autenticaciones, por favor, aquí donde dice usuarios, cámbiele por la palabra autenticación. Porque esto que está acá amarrado entre comillitas y en mayúscula es el nombre de la tabla que contiene los login y los password. ¿De acuerdo? Cuando tiene aquí el ID usuario, ¿qué está cogiendo? El campo que conserva ese dato. Entonces acá dice, encadena el usuario más concatena, aquí este término que está acá como un símbolo de ampersand, es para concatenar. Concatena el cuadro combinado TXT login. Bueno, entonces lo valora. Si esa contraseña es igual a lo que está escrito allá, entra. Pero si es diferente, va a salir. Si esto que yo aquí anoto es diferente, me saldrá un mensaje que dice: la contraseña introducida es incorrecta. ¿Por qué sucede esto? Porque le metimos un dato que no era. Es decir, el dato que usted le está incorporando no es el que se encuentra registrado en la tabla. ¿De acuerdo? Entonces saldrá ese mensaje. Por favor, introduzca otra. ¿Sí? Y si introduce otra vez otra introducción incorrecta, entonces ¿qué hace? Te saca del sistema. Te saca, te dice, ha superado el número de intentos y adiós. Es decir, se cierra la aplicación. Aquí dice 2cmd.close, significa cerrar. Significa cerrar. Eso es lo que va a pasar ahí. ¿Sí? Por eso ahí cerramos el acceso. O sea, se cierra y se cerró la aplicación y salió de apps. Pero ¿qué pasa si todo es lo contrario? Si usted escribe correctamente el password y todo eso. Vuelve aquí. Acá. Vuelve aquí y toma lectura de la tabla usuario. Toma el detalle de ID usuario más el TXT login. Entonces, si encuentra que eso es correcto, entonces saca un mensaje dándole la bienvenida. Dice, ha entrado el administrador. Mostramos todas las tablas. Entonces, podemos decir aquí podríamos cambiar los datos. Ha entrado. Usted ahora posee. Ha entrado. Usted, aquí, voy a ponerlo en mayúscula para solo para que usted lo vea. Ha entrado. Usted ahora posee los privilegios. Vamos a ponerle aquí privilegios de administrador.
Entonces, acá en vez de decir mostramos todas las tablas, entonces podríamos decir tendrá acceso a todo. ¿Sí? Tendrá acceso a todo. Cuando yo digo acceso a todo, quiere decir que todo cuanto usted quiera tocar, todo se lo permite el sistema. ¿De acuerdo? Y dice, bienvenido administrador. Bueno, perfecto. Y aquí, esto sería para cuando entramos a un usuario. Ha entrado un usuario. Ocultamos todas las tablas, ta, ta, ta. ¿De acuerdo? Entonces acá, simplemente, aquí podríamos decir, ha entrado con privilegios de usuario. ¿Sí? Aquí podríamos decir eso, ha entrado con privilegios de usuario. Con privilegios de usuario. Entonces acá le podemos decir, no tendrá acceso a todo. ¿Sí? Es decir, estará definido a determinadas cosas. Eso ya depende de lo que uno quiera aquí definir, ¿no? Bienvenido usuario. Usuario. Entonces, démonos cuenta que aquí tenemos dos cosas importantes. Aquí una se llama admin y otra cosa se llama usuario. Pero resulta que admin y usuario son dos cosas que nosotros no tenemos acá. ¿Eso qué quiere decir? Que del otro lado tenemos que traerlas. Ya vamos para allá. Entonces, como estamos acá en este punto, grabemos hasta acá lo que tenemos. Cerramos, vamos a cerrar aquí, clic derecho, vamos a cerrar aquí, y aquí donde estamos ahí, vamos a llamar acá desde mi disco, voy a llamar la otra base con la que he estado trabajando, aquí, voy a cargarla, ahí estoy esperando cargarla. Y ahora lo que voy a hacer aquí, pues simplemente es buscar esas que me hacen falta. Admin y usuario. ¿Sí? Mira, aquí tengo una. Usuario. ¿Sí? Y me falta la otra que es admin. Admin. No la tengo acá. Entonces, como no la tengo aquí, entonces voy a cerrar acá y voy a buscar otra base donde yo la tenga. Voy a buscar acá otra base. Vamos acá. Esteban. Vamos a mirar quién es Esteban. Esta es otra base de datos que yo tengo acá también. O sea, tenemos que tener los componentes que está llamando el código. Porque si nosotros no tenemos los componentes que llama el código, pues no nos va a funcionar correctamente lo que estamos haciendo acá. Mira, ahí tenemos admin. ¿Pero qué es admin? Algo en blanco. Algo en blanco. Y por acá tenemos el otro que es usuario. Mira, ahí está. Entonces, esos dos se necesitan. Entonces, lo tenemos acá con la tecla control y el otro lo tenemos acá. Esos dos vamos a copiarlos, control C, y nos vamos a ir a la otra base de datos. Aquí está, la otra base de datos. Y aquí, clic derecho y vamos a pegarlos. Vamos a pegarlos. Cuando los pegamos, simplemente ya aparecen ahí, entonces ya no hay problema, ¿sí? ¿Ok? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que cuando yo entro aquí y hago clic derecho en vista diseño de ingreso usuario, y me voy acá a ingresar sistema, aquí en eventos, de la hoja de propiedades, y cargo lo del procedimiento de evento, entonces usted se cuenta que ya esta palabrita que dice aquí, admin, ya está presente ahí, y usuario ya está presente ahí. Que está llamando aquí un formulario y acá también otro formulario. ¿Listo? Bueno, después dice acá, simplemente acá cierra algo y cierra totalmente esto. Ahora miren lo que pasa aquí. Estas son funciones para admin. Entonces, para admin, ¿qué debe ejecutarse? Que abra, aquí dice, docmd.openform. ¿Qué es openform? O sea, abrir un formulario. ¿Cómo se llama ese formulario? Se llama panel menú categorías, pero todavía no lo tenemos. Todavía no tenemos ese panel, vamos a construirlo. Entonces, como no lo tenemos todavía, yo lo voy a dejar ahí latente, así como está. Voy a dejarlo latente. Y por aquí abajito dice user. Entonces acá user es otra función. Entonces aquí dice panel menú categorías. Este sería cuando nosotros queremos
que entre ya determinadamente a ejecutar una tarea específica. Una tarea específica, que ya no sería de pronto el menú categoría, sino sería como decir, por ejemplo, de la persona va a entrar directamente al ingreso de personas, o al ingreso de los productos, o al ingreso de las remisiones, o facturas, o al ingreso de zonas, o cualquier otra cosa que yo enuncie. Entonces, ya ahí terminando, no sería nada más de lo que habría que hablar. Y aquí finalmente tiene una instrucción interesante que es habilitar los campos fe raya ingreso punto value con date. Date es la fecha de hoy. Y hr raya ingreso punto value time, que es la hora. ¿Listo? Entonces estos daticos van a quedar inscritos allá en esos cuadros. Y cuando queden inscritos en esos cuadros, entonces va a hacer lo siguiente. Se van a activar en bitácora. En bitácora. Ahí es donde van a quedar esos datos consignados. Bueno. Listo. Entonces, eso sería prácticamente todo lo que estaría ahí trabajar ese punto. Bueno. Entonces, acá. Grabo. Salgo. Y acá cierro. Y acá ya grabo esta información. Clic derecho, vista formulario, ahí lo tenemos, ¿sí? Como les dije, si yo escribo un dato que no es, yo escribo por ejemplo 4, 5, 6, 7, 8, y le digo acá ingresar al sistema, me dice ha superado el número de intentos, y al decirle aceptar, ¿qué hace? Me saca del sistema, me saca de este formulario, ¿de acuerdo? Lo mismo pasaría con el de usuario, lo mismo, si yo voy y le digito un número que no es, y le digo ingresar al sistema, va a sacar el mismo mensaje, mire de 15 aquí, adiós, va a superar el número de intentos, y se cierra pantalla. Bien, pero si yo, por ejemplo, le digo acá, ingreso usuarios, pero decido decirle, voy a entrar al administrador, y escribo el número como lo registré acá en usuarios, que era 1234, ahí escribo, 1234, y le digo ingresar al sistema, entonces me sale este mensaje y me dice, ha entrado, usted ahora posee los privilegios de administrador, tendrá acceso a todo. Cuando yo le digo aceptar, pues obviamente entrará un formulario, pero como no lo encuentro, me va a sacar un error. ¿Sí? Mire, el nombre del formulario panel menú categorías está mal escrito o hace referencia a un formulario que no existe. Obvio, no existe formulario aún porque aquí en el panel de navegación todavía no lo tengo presente. Eso es algo que vamos a construir en el próximo video. ¿Listo? En el próximo video. Muchas gracias, amigos. Entonces, hasta aquí. Vamos a cerrar aquí nuestra aplicación. Y aquí vamos a cerrar también esta. Digámosle aquí que sí, la acción provocará que el software aplicativo, vacía el portapapel. Sí. Listo, se cierra todo esto. Hasta aquí hemos llegado al final de este video. Número 006. Muchas gracias a cada uno de ustedes por haberme escuchado. Les agradezco muchísimo sus comentarios positivos y negativos. Y por favor, suscribirse, visitarnos en el sitio web, solicitar las cosas que ustedes necesitan. Con mucho gusto nosotros se las estaremos proporcionando. Hasta pronto y muchas gracias.